We zijn in Mexico. Dit is Tochi. Ze woont in een dorpje Huyapam, aan een onverharde weg. Ze komt net thuis van school in de stad Oaxaca. Yo me llamo Xochitl y vamos a celebrar el Día de Muertos. El Día de Muertos es una fecha en la que recordamos a nuestros difuntos. Invitamos a los muertos a nuestras casas para que sepan que no han sido olvidados y que sus recuerdos perduran en nuestra memoria. Nosotros hacemos un altar donde colocamos comida y fotos de gente que queríamos. Todas las familias en México que celebran el Día de Muertos colocan un altar en su casa, que normalmente es de 2 pisos o puede ser de más de 7 pisos. Los 2 pisos son principales porque representan la tierra y el cielo. Yo, para el altar, puse una foto de mi idol favorita de K-pop, que se llamó Suli, y se le pone el pan, sus frutas favoritas o verduras, y la sal igual se le pone para que sus cuerpos no se descompongan en el transcurso de su viaje a Mictlán, el cual es el lugar donde los cuerpos pueden descansar en paz. Como por ejemplo, yo puse a mi perrita Winnie, la cual murió hace tiempo, y como yo sé que le gustaban mucho los cacahuates y la comida de perro, le puse un poquito de comida ahí para que pudiera igual cuando llegara acá disfrutar de su comida favorita. Igual puse a mis idols uno de mis idols favoritos de K-pop, los cuales murieron hace tiempo, y pues igual puse un poco de ramen, ya que ellos eran de Corea del Sur. Y le puse ramen porque como ella es de Corea del Sur y en Corea del Sur come mucho ramen, pues comía ramen. No son los difuntos los que vienen, son sus espíritus que vienen a visitarnos y a encontrar sus recuerdos. Yo entiendo que en algunos países tal vez los niños le tengan miedo a los espíritus, pero acá en México no, porque los recibimos con mucho cariño. Mañana iremos a que me pinten la cara en la ciudad, porque en la tarde va a haber un festival en mi escuela en el cual hay concursos de baile, concurso de disfraz, y para eso los alumnos tienen que hacer monstruos o alguna decoración para la fiesta, en la cual dan comida y es muy divertido. Tsotsi laat zich schminken als La Catrina. Die zie je veel tijdens de Dag van de Doden. Ze symboliseert op een creatieve en vrolijke manier de dood. Tsotsi gelooft dus dat op de Dag van de Doden de zielen van overleden mensen terugkomen naar de aarde, om te zien of ze niet vergeten zijn. Ze is niet de enige. Heel veel mensen in Mexico geloven dit. En het is een eeuwenoude traditie van de Azteken. Zij vonden het heel gewoon om hun voorouders en doden te vereren. Zo stelden ze bijvoorbeeld schedels tentoon tijdens rituelen, als symbool voor de dood en de wedergeboorte. El Día de Muertos no es Halloween, es una mezcla de tradiciones de los antiguos aztecas y el catolicismo. En la noche del 1 de noviembre, las personas de mi pueblo marchan por las calles vestidos de muertos y extrañas criaturas. El día 2 de noviembre, en todas partes de México, la gente va a los cementerios para limpiar las tumbas y ofrecer flores, comida y música a los muertos. Es una fiesta alegre porque logras recordar a tus difuntos que murieron y siempre es muy divertido decorar el altar y toda la ciudad está llena de colores y emociones, pero igual es muy triste porque si uno de tus familiares murió hace poco o un conocido, todavía no lo logras olvidar completamente y es un poco triste ver su foto en el altar.